Globos, pancartas, banderas chilenas y aplausos cerraron la votación del polémico proyecto de postnatal que terminó transformándose en un gran acuerdo que permitirá extender a 6 meses este beneficio para gran parte de las mujeres del país. El texto mantiene el actual permiso de 6 semanas de prenatal y 12 semanas de postnatal sin afectar derechos adquiridos, a lo cual se suma un postnatal parental de 12 semanas con un subsidio de 66 UF de tope hasta alcanzar las 24 semanas. Todas las mujeres tendrán derecho a optar entre dos formas de ejercer este permiso postnatal parental: 12 semanas a jornada completa con 100% de subsidio con tope de 66 UF o 18 semanas a media jornada con el 50% del subsidio correspondiente con un tope de 33 UF. Estas opciones no podrán combinarse. En el Congreso, el acuerdo fue ampliamente valorado por los distintos sectores políticos. Destacar en esto el trabajo conjunto, sobre todo con los parlamentarios del sector salud, y ahí en el caso de Víctor Torres como médico, como diputado de la Comisión de Salud, cómo fueron capaces de apoyar el que aquí había un derecho a 6 meses que había que mantener inalterado. Hoy día es un derecho adquirido el postnatal de los 6 meses, que lo pueden utilizar o no las mujeres, y la verdad que es un triunfo para todos los niños de Chile y obviamente quienes aspiramos a construir una sociedad mejor. Le estamos agregando elementos y valores agregados a estos niños que posteriormente son los que van a conducir los destinos de este país. Pasa a tercer trámite constitucional en el Senado y creo que va a ser una ley muy importante para fortalecer la familia y especialmente para valorar el apego con los hijos y la importancia también que tiene para las mujeres. Así que gracias, presidente Piñera, por la posibilidad de extender hoy día el doble un permiso tan importante como el cuidado de los hijos recién nacidos. Este es un beneficio muy importante, en particular para las mujeres que ganan sobre 600 mil pesos, que hay un número importante de mamás que hacen eso y que antes iban a quedar excluidas en el fondo de poder tener estos 3 meses adicionales con el equivalente a la remuneración que estaban gozando hasta el día de hoy. Es una excelente noticia. Yo soy de oposición, pero felicito al gobierno y al presidente Piñera que haya recapacitado y tenido la posibilidad de escuchar a la oposición para tener un mejor proyecto de ley como el postnatal, que ahora llegando al Senado lo vamos a aprobar, creo, sin ninguna complicación. Tras la aprobación en segundo trámite constitucional, el proyecto volverá al Senado, donde lo más seguro es que sea aprobado y en octubre próximo sea ley de la República.